Exacto, por ejemplo, está el fenómeno del reggaetón, del regional. A mí en el regional encuentro cosas muy interesantes, la verdad, pero termina siendo, en cuanto a números, cifras demasiado monstruosas comparadas con el rock. Es una, al menos estoy hablando en México y Latinoamérica, ¿no? O sea, querer compararnos con esas cantidades, pues es abrumador, la neta, ¿no? Por eso pasaba en las compañías disqueras. Entonces, creo que más bien hay que tener en cuenta que siempre hay un público que va a estar esperando esta clase de música, y a la vez también, justo la diversidad de la que hablaba Adrián, también hay un público que a lo mejor está muy clavado en todo y en nada, lo cual también está chido. O sea, por ejemplo, ves un playlist de un chavito de 20 años y puede tener a Estrambóticos y a Peso Pluma y a Anita y a Rosalía y a puta, no sé. Y eso, o sea, no pasaba, o sea, cuando grabábamos no un pasaba. Café de los 90. No, era un pecado. Decías, ¿no? O sea, no mames. O sea, no, llegabas no, a una jamás. Fiesta y ponías eso y no te linchaba, ¿no? Sí, porque sí, todo. Sí, claro. Entonces, ahora sí que unas por otras, ¿no?